fin, disimulando la marcha. Los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Florecita del campo, clavel del aire.
loca, no donde naces, donde naces florcita que estás creciendo. Tanto asustada que yo sin sueño, cada huella la huella, no sé imaginar. Los peregrinos prestenme una tapera para mi niño. A la huella, a la huella, seres y lunas, pues ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del canto, ay, buey marcino, que mi niño ya viene, hágale sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara, los alientos amigos, la luna clara. A la huella, a la huella, José y María. Hermosa versión que nos ha entregado. Lo vamos despidiendo también con otro gran aplauso. Muchas gracias al grupo Alantay. Salem, encontraron a un niño recién nacido envuelto en pañales, y ese es el Salvador, el Mesías, decían ellos. Y los reyes magos le trajeron de regalo oro, incienso y mirra. Esos tres regalos de los reyes magos tienen un gran significado. ¿Por qué le regalaron oro, incienso y mirra? Porque el oro simboliza que es rey. Dios, Jesús es el rey del universo. El incienso porque es Dios, ese humo perfumado que uno echa en las iglesias, es para adorar a Dios. Lo reconocen como Dios. Y la mirra es un ungüento que se usaba en la época de Jesús para conservar los cuerpos después de muerto. Era la profecía de cómo ese niño iba a morir. Por eso, oro, incienso y mirra le traían los reyes de regalo. Y ya están muy cerca de acá, por lo tanto, con tranquilidad, esperamos a los magos. Vamos a tener cuidado un poquito más adelante. Los reyes van a adorar al niño acá en la puerta. Después nos vamos a sacar fotos con los reyes, tranquilos, que saquen los caballos. Van a sacar los caballos, tranquilos. Ahora cuando vuelvo a casa,
que van a adorar al niño. Vamos a acompañarlo en esta adoración. Vamos a rezar todos juntos ahora por un año en paz, por la paz en el mundo y en la familia. Rezamos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Le pedimos al niño que nos traiga de regalo también paz, pan y trabajo para cada familia en este año. Los magos adoran al niño Dios con su mamá, la Virgen María y San José. Y después se van a sacar fotos con todos los que quieran ahí un ratito. Y tienen que seguir su viaje, tienen que dejarlo seguir después su viaje. ¡Muy bien!